Zelina and Luma. Bienvenidos a este tercer encuentro en el torneo de dobles en Querétaro, número 85, número 84, perdón, me equivoqué. Vemos aquí claramente cómo hay una... Estaban realmente parejos los dos equipos, ¿verdad? Bastante parejo. Parece que Grenin ya acaba de pedir un stock, pero... Y se llevan a Ike también. Con... Eso fue un downer, ¿no? Y también se llevan a Sheik con un up smash. Ok, bastante parejo. No, parece que nadie cuenta con mucha ventaja. Sí, al parecer se emparejó bastante rápido el match. No, pensé que iban a tener un poco de ventaja, pero parece que ninguno de los dos equipos toma la ventaja. Vemos cómo básicamente es una batalla de neutral aquí, ¿no? El primero que sale del escenario es el que nos empieza a... Parece que van a cambiar a Ike. No llegó a nada más. ¿Podrían llevarse a Sheik? Se llevaron a Sheik. El combo game, lo que te iba a decir, es muy importante aquí para poder realizar stocks rápidas, ¿no? Ajá. Es como aquí... Parece que... Es lo que te digo. Rosin apenas puedo aguantar, pero Grenin ya está desprotegido. Los throws son como lo más importante, ¿verdad, Pori? ¿Cómo? Ah. O sea, en dobles, que tú hagas un throw y que lo responda tu oponente, no me escuchas, ¿verdad? No, por eso te... Un poco, ¿qué estoy diciendo? Pero no repetirlo. No te preocupes, ya dejémoslo así. No, creo que... Bueno, vemos cómo el equipo azul empieza a tomar un poco de ventaja. ¿Cuánto les durará la ventaja? No lo sé. Llega a la marca de 5 minutos y termina con el stock de Greninja. Ike se me hace un personaje bastante fuerte, bastante parejo, pero cuenta con un poco de ventaja el equipo azul. Sí, el equipo azul en porcentaje está bastante lejos entre sí el equipo rojo. Podrían aprovechar eso. Es lo que estoy viendo, Sheik se puede ir con cualquier cosa. El equipo rojo podría ir. Es una gran ventaja para el equipo azul. Quizás sí hay que tener un poquito más resistente. O si Sheik en cualquier momento. Es lo que te digo, o sea, un buen throw. Lo cachan bien y adiós. Y se muere con agüita. Lo destruye.
tirándole agüita. Ganando Emil Chaz el primer match. Vamos a ver a qué. A dónde. ¿El match? ¿Podría aún seguir haciendo algo el otro equipo? Zurdo y Mane podrían seguir haciendo algo. Con algo de coordinación. Parece que. Vemos aquí hay un cambio a Toon Link. No, Meta Knight. Vamos a ver un match con Meta Knight. Podría servirle para cambiar un poco ese gran ninja y mantenerlo algo lejos. Pero no. Al parecer quiere regresarse a Sheik. ¿Se mantendrá con Sheik o cambiará? Vamos a ver qué. Ryu. Está un poquito indeciso el jugador. Bastante indeciso. Al parecer ya terminó de escoger. Escogió a Ryu. Vamos con este segundo encuentro. Con estos muchachos. A ver qué sorpresas nos dan. Volvemos otra vez a Layla. Regresamos a Layla. Layla es un pick bastante interesante. Pues es un counter bastante loco. Se pueden hacer cosas. Podría contarle algo de ventaja, casi todos, pero sale bastante balanceado. Pues balanceado sí, yo no lo siento tanto. O sea, porque tú sabes que se inclina Layla y tú exacto. No puedes regresar. Pero en el sentido de Ike, en su recuperación se ve bastante afectada. Sí. Pero también lo es la de Rosalina, ¿no? La de Rosalina. Cada uno va a tener su ventaja. Consigue regresar ahí. Pero digo, se mantiene. Sin porcentaje. No, ya puede un stock. Ah, pero sí, es verdad. No tiene un stock. Yo también me llevé por la pinta de que tenía 0%. Esa Rosalina se la pueden llevar. Hacia Eder, en la izquierda. Y se lleva a los dos. De un solo Eder. Consigue un doble stock de manera impresionante. Con su down B, es un ataque muy fuerte, es un ataque muy cero por parte de Ike. Y precisamente en Ultimate va a estar como más bufeado, ¿no? Va a tener como sus hitbox todos locos. Ah, hice el graba. ¿Salir? Empieza el combo game contra Ryu. ¿Podrían llevar ese Ryu? Vemos como el equipo azul tiene bastante medido sus espacios para poder atacar con sus hitbox, ¿no? Toma su espacio, no se arriesga demasiado. No, también comentar que ellos son hermanos, entonces es más fácil que peguen entre ellos, ¿no? Más fácil que platiquen. ¡Y se va con el Shuriken! Sí, se lo lleva con el Shuriken, precisamente porque Layla tiene el techo un poquito abajo, entonces se puede conseguir fácil el stock. Vamos a ver si el equipo rojo consigue ganar el juego para irse a un tercer juego. Rosalina tiene un porcentaje bastante alto, sin embargo aún podría seguir haciendo bastante por el equipo. Pero consideremos que también podría... Vemos cómo se podrían llevar ese AI. Layla no hizo... En ese momento no hizo nada malo por el AI. Lo dejó sobrevivir. Así es por ahí. Y se va Rosalina por el tilt de Layla. Layla, vemos como sería un 1 contra 2. El escenario se presenta como un counter. Layla tiene esa variante de que puedes remontar un counter pick. Vamos a ver si Ryu consigue eliminarla. Va en 62%. ¿Crees que tengan algún tipo de combo game? Tener a Luma le ayudaría mucho. Y no. Layla termina eliminando a Rosalina. Como predijimos al principio de la partida, Layla es un lesionario bastante counter, bastante estresante, por así decirlo. Bastante a la hora de moverse. Por lo mismo que se inclina, ¿no? Por lo mismo que está inclinado. Vamos aquí. Yo no soy Pine, pero vamos aquí a poner. El Spori, yo soy Sato, bienvenidos. Vamos aquí a poner Pori. No, ¿es para el Ruiz? No, es que ¿sabes qué? Que este no va aquí, este va acá. Ah, sí, son al revés. No, espera, así. Listo. Y empezamos con este tercer juego. Uno contra uno. Se fueron a juego 3. Smashville es un escenario bastante neutral. La plataforma muchas veces te ayuda a que puedas sobrevivir. La plataforma podría ayudar mucho a Rosalina y también a Ryu a seguir con los combos.
o acabarlos. Así es, también tenemos la opción. Por el upper de Rosalina podría matar a alguien más fácilmente. Ike intenta. Pero Ryu sigue teniendo la ventaja de su Whoopi. Sí, yo creo que está bastante parejo en este escenario. Me parece algo bueno. Vamos a ver. Rosalina empieza a tomar bastante daño, bastante porcentaje. Y a Ryu no le importa que Gretel ya saque su tilt. Se llamaron a Rosalina. Y le hace un untakeable terrible, queriendo regresar. No puede recuperarse. Vamos a ver. ¿Se podría ir Ike? Regresa Ike con seguridad. Vamos a ver. Empieza un poco de combo game. Si juega con algo de seguridad, podrían llevárselo después del equipo rojo. En este momento se encuentra con altos porcentajes. Tienen que tener bastante cuidado. Campear lo más que puedan y intentar llevarse. Podría sacarle muy buen provecho Greninja de su stock para acabar con los otros boss. Pero pues bueno, Greninja y estabilizar también un poco las cosas también. Greninja también se puede ir de cualquier tipo de Ike. Hay que considerar eso también. Mira todo el rage que tiene Ike. Y Luma acaba con los dos. Luma acaba con los dos. Fue Luma nada más. Ajá. Luma acaba con los dos. Por eso que se acaba de estabilizar un poco. Greninja sigue encontrando con sus tres stocks. Podría hacer provecho de eso. No, acaba de perder uno. Mira, aquí prácticamente el equipo azul es el que tiene la desventaja por el stocks. Vamos a ver qué tan campi pueden ser estos muchachos. Vemos un poco de combo game por su parte, dominando la plataforma los muchachos del equipo rojo. Viendo mucho el porcentaje de ambos jugadores. Así es, yo creo. Se hace provecho y luego logra gamepear. No, logra regresarse Ryu. Eliminan a Rosa. Sí, Rosa le quita el stock a Greninja, tomando la desventaja por 4 stocks. 1-1. Debería ser muy buen manejo de stock Rosalina y Greninja. Puede ser el final de esto. Pues prácticamente eso es lo que está sucediendo. ¿Será que el equipo rojo termina el encuentro ganando? ¿O será que lo pueden remontar en el equipo azul? Acaba de perder un stock Ryu. Eliminan a Ryu. La rotez de Luma, ya saben. Y no le importa a Luma, casi. No se lleva. Casi elimina a Rosalina. Doble Shoryuken, terminan con Greninja. ¿Y será que este juego ya está definido? ¿Esto acabará con todo? Yo creo que está muy complicado que Rosalina por sí sola pueda hacer un backup. Es un personaje bastante lento. Quizás tiene hitbox muy fuertes, pero lo veo muy complicado. Vamos a ver qué pueden hacer los muchachos. Y terminan el encuentro. El primer encuentro parece que no dio resultados para la siguiente. Así es. Ganando Zurdo contra Manny. Vamos aquí, Loba en atrás. Tomando agüita. No juegas así conmigo, Manny. Estos muchachos dando todo lo que pueden para irse a un cuarto juego. Es 3 de 5 esto. Esto es 3 de 5 por ser. Vemos aquí a Bracket. Winners Final. Vemos el 3 de 5. Muchachos, ojalá el esplendor del primer match se vuelva a encontrar en estos. Yo dudo mucho que se vayan a un escenario donde hayan ganado antes. Dudo más bastante. Parece que van a cambiar por completo la composición del equipo. No van a cambiar, parece que se va a ir a final. El equipo azul sí cambia. Yoshi, se van por el equipo de Yoshi con Lucina. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal lo hacen los muchachos? Vamos a ver si Emil y Chaz pueden ganar este tercer encuentro. ¿Será que el cambio logrará ayudarlos? Cuarto encuentro, perdón. Este sería el cuarto encuentro. Iniciamos con Lucina tomando bastante daño. Por ahí escucho una bayoneta gimiendo. Se escuchaba completamente una bayoneta por ahí. ¿Cómo se equipos tomando algo de cierta poquito de daño alrededor? Yo creo que están bastante parejos. Hasta el momento es el caso que menos está que solo, podría tomar mucho daño. Me parece que se regresa a Lucina a tiempo para apoyarlo. Sí, no logra seguir ese combo.
mismos equipos con bastante porcentaje. Empieza a definirse en estos momentos, empiezan a definirse los stocks. Okay. Y el equipo azul termina perdiendo dos stocks del equipo azul. Exterminaron los dos jugadores con algún tipo de smash o throw. Podrían hacer un combo y acabar con alguien, por ejemplo Ryo. Efectivamente, y igualan de manera rápida en la partida, tomando algo de más de daño al equipo azul. Vamos a ver quién se lleva el tercer stock. Parece que tiene el combo de Yoshi, combo muy de Potter, bastante mucho daño sólido, que le dio Ike. Bastante sólido ese combo de Yoshi. Y se pegan entre ellos, hay que tener más cuidado. Ese la smash patada lo elimina. Se pudo haber llevado a su compañero, sí, pero sí eliminó a Lucina, logró el objetivo a pesar de que le pegó a su compañero. Eliminó a Lucina, fue bastante bueno ese movimiento. Le quitó el stock. Parece que jugando un poco más tranquilo, viene, se llevan viene, al Ryu. Otra vez está igualando los stocks. No, ahí tiene que esperar a que regrese el compañero para poder ayudar. Podrían llevarse a Yoshi, casi, pero Ike también se encuentra en un porcentaje bastante alto. Ambos equipos cuentan con un integrante con bastante daño. Sí, está muy pareja esta situación. Se ve cómo tienen practicado todo. ¿Podrán llevárselo? No lo parece. Hay bastante caos en el escenario y se llevan a Ike. Vamos a ver. Y también se llevan a Yoshi. También se llevan a Yoshi. Se iguala completamente este pedo. Con un poquito de desventaja. ¿Cuánta de stock? Dos miembros con ataque con daño al menos al 70%. Eso está bastante igualado. Fíjate que Ryu tiene la ventaja de que también si tiene porcentajes altos puede hacer el combat con el Razor. Sí, sí, sí. O sea, ahí Lucina podría. La saboreó, la saboreó y se eliminan a Ryu. No, no, todavía Ryu no. Sobrevive, por muy poco lo logra. Y termina con, eliminan a Ryu. Terminan con Ryu, vamos a ver si Mane puede hacer el comeback. No hay que olvidar el gran daño que puedo que tenemos ahí. Vamos a ver si Mane puede hacer el comeback. Yo creo que va a estar un poco complicado. Yo lo veo difícil, sobre todo por el combo que tienen estos hermanos. Bastante organizado todo. Y efectivamente solo estaba esperando el momento indicado para hacer el up smash y terminar con este cuarto juego. Se van a quinto juego. Bastante bien, se van a quinto juego. Muy buen control de escenario de ambos jugadores. Sí, la verdad es que se ve que lo tienen practicado. Se ve que lo están haciendo muy bien. Se ve planeación detrás de planeación. Sí, planeación completamente. Y vemos un doble Diddy Kong. Un doble Diddy Kong, al parecer. La estrategia vuelve a cambiar. ¿Será que el cambio de estrategia los ayude? Con lo veremos este ahora. Quinto juego. Un pequeño combo a Yoshi, recibe algo de daño. El Diddy Kong del equipo rojo está recibiendo algo de daño. Es un juego bastante interesante, dos Diddy Kongs, nunca había visto eso. Vamos a ver si las bananas pueden ser un problema para ellos mismos. No veo. Pueden dar pie a bastantes combos las bananas. Hasta el momento no he visto ninguna banana. Vamos a ver. Más que nada como a la simplificación, porque al momento de lanzar la banana lo podría tirar al piso y da más tiempo al otro de reaccionar. Claro. Más que algo que esté planeado. Más sencillo saber qué seguir con eso. Más reacción, ¿no? Porque el juego es más de reacción. Vemos el primero de smash, casi elimina a Yoshi. Con el casi con un porcentaje muy alto. Diddy Kong también cuenta con un porcentaje muy alto. Ambos equipos con un smash podrían acabar. Vamos a ver. Termina el primer stop de Lucina. Empieza la ventaja, vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver si eliminan rápido. Y lamentablemente se lleva a su propio compañero con un backer. Termina con la vida de su compañero. Yo creo que Mario en este momento se lleva al otro Diddy Kong. Yoshi se mantiene muy potente con su porcentaje. Yoshi todavía tiene 3 vidas, tiene 3 stocks, no lo han eliminado. Vamos a ver qué sucede. Se llevan a Yoshi. Eliminan a Yoshi. No me parece que sea una ventaja tan grande. Al contrario, el hecho de que Lucina haya
perdió primero el stock, la pone invulnerable, más opciones de que tenga más daño, ¿no? Y podrá regresar más rápido al escenario o por el estilo para apoyar a su compañera. Así es, prácticamente vemos como Lucina puede irse con cualquier smash fuerte. ¿Cómo regresar la sacan offstage? ¿Tiene problemas para regresar al final? ¿Lo logra? Otra vez vuelve a pegarle mano a su compañero. ¿Cómo se quedó en la pared? Pero regresó. ¡Se va Lucina! Y un up smash para Lucina, sacándole del final. Se va Lucina. Empieza la ventaja por parte del equipo rojo de los Lidios. Vamos a ver cuánto les va a durar. Podría costarles muy caro esto todo. Mucho todo en Final, que es un escenario bastante neutral. Ajá, no tanto porque es más fácil entrar. Se me hace que Final es un escenario como que más fácil. Termina con el stop de Yoshi. Empiezan los aprietos para el equipo azul. Anda con una desventaja de un stop. Le hace el throw, pero Yoshi no lo cacha a tiempo. Y viene el. Yoshi el, se logra llevar a un Diddy Kong. Con su down B. Su sentón mortal. Parece que se va a llevar al otro. No lo logra. Prefiero apoyar a su compañero. El otro Diddy Kong está afuera. Tenemos una situación de que cada quien solo tiene un solo stop. Más o menos parejo este juego. El equipo azul perdiendo la ventaja con respecto a sus porcentajes. Una única muerte podría cambiar todo en esta partida. En esta parte. Vemos como Yoshi se lleva a su propio compañero. Yoshi elimina a Lucina. Ya lo veo muy complicado. Chaz es un jugador muy bueno. ¿Podrá lograr algún tipo de comeback Yoshi con el Rage? Chaz es el un jugador Rage muy lo apoyará. Bueno, es complicado. ¿Se lleva a Diddy Kong? Vamos a ver qué sucede. Iban un uno contra uno. Híjole, es que 143%. Yoshi sacando provecho del Rage. No lo logra. Tiene que. Mane tiene que jugar muy paciente si quiere asestarle un buen golpe a Yoshi. Uy, y termina de manera concisa este muy, muy cerrado ese final. Muy bueno, la verdad.